Hay otro más colorido. Es que Miguel, el lienzo que pase adelante. ¡Cabre, ese lienzo para adelante! ¡Vamos, venga, venga! ¡Cabre, la marcha para aquí! ¡Esperen un poco! ¡Cabre, ojalá se vaya! ¡Oye, cabre! ¡Ya, cabre, tírenla ahí! ¡Ponlo siempre más allá! ¡Ya, cabre! ¡Qué buena contra la pusieron! ¡Tira dos, tira dos! La principal exigencia hoy en día era la mejora en la calidad de la educación, tarifa escolar gratuita, la mejora en la calidad de la entrega de la alimentación. ¡Qué calor, el guanaco, por favor! A ver, nos informaron por parte del gobierno que ellos estaban dispuestos a dar la cantidad hasta el tercer ministro. Hasta ese momento, lo más importante eran las demandas económicas, la beca de la PSU, la tarifa del pase escolar, más beca alimenticia, más plata para infraestructura y así. Y como últimos puntos ya, porque no se pensaba que se podían discutir, el tema de la demanda estructural con respecto a las leyes jurídicas, la municipalización, a la LOCE y la jornada escolar completa. Reitera a los manifestantes que deben hacer abandono de la calzada. ¡Nos vamos, hermano, nos vamos! Manifestaciones más masivas protagonizada por estudiantes de enseñanza media en los últimos años. Los secundarios se apoderaron de las calles de Santiago, pero de Pacífica solo tuvo la intención. Algunos de los manifestantes intentaron imponer la cordura, pero las ganas de tirar piedras y destruir la señalética, basureros y lo que se encontrara al paso era más fuerte. Como se ven las imágenes, cuando son las primeras movilizaciones, los estudiantes tenían un conflicto con la prensa, porque desde el 2001, cuando empiezan masivamente las movilizaciones secundarias, siempre la prensa había tenido una posición desfavorable con respecto a las movilizaciones y siempre se había puesto en pantalla el tema del lumpen, el tema de las agresiones, el típico ejemplo del comerciante agredido, ¿sí? Y eso generaba un rechazo enorme, además que la prensa es insidiosa y busca culpables. ¿Sí? Y en el reconocimiento de eso juega un papel fundamental para la represión. Una vez más hubo víctimas inocentes. Un local de antigüedades fue saqueado por escolares que robaron especies avaluadas en más de 4 millones de pesos. Y uno me pescó de aquí, me quitó la cadena y me pegó un combo y me pescó de las manos porque yo estaba pegándole con el escobillón tratando de salvarme. Con la primera movilización entonces la prensa toma esta imagen del estudiante como lumpen, mostrando destrozos, y esto hace un poco que los estudiantes recurramos a otra medida de fuerza que era tomarse los colegios. Y estas tomas eran para hacer presión a que Bachelet, en su discurso el 21 de mayo, se refiriera a la problemática del conflicto y diera alguna respuesta a la temática.
Alumnos del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación deciden hoy continuidad de la toma en sus respectivos establecimientos. Dirigentes secundarios no quedaron conformes con mensaje presidencial. Matías Gómez, miembro de la Comisión Política de esta toma, señaló que mientras la mandataria no reconozca públicamente las deficiencias de la educación chilena, continuarán con este paro indefinido. Aquí no ha entrado ni un canal de televisión, por lo que repetí hace un momento atrás. Y no van a entrar tampoco. Ni reportero gráfico, nada. Por vendido están afuera. También que mañana esta vez de TV, por lo menos están afuera. Aquí, por ejemplo, el título dice La rebelión de los pingüinos. Y aquí se ve más o menos el colegio. Y ahí se supone que estos son los estudiantes, los carabineros. Por aquí va a ir un guanaco. Entonces, el 21 de mayo, la presidenta no se refiere al conflicto secundario. Eso hace que se enojen los estudiantes a nivel nacional, que se empiecen a tomar todos los colegios del país. Y que se adhieran también los profesores, los estudiantes universitarios y los apoderados al ver a su hijo en los colegios. Y eso ya generó un debate público como país, por decirlo así, en la prensa, en los medios y con respecto a toda la sociedad. ¿Qué está haciendo usted? Yo estoy arreglando la planta de los remedios, poniéndole todos los nombrecitos, o sea, ¿para qué son? Básicamente, por ejemplo, que el paracetamol es para el dolor de cabeza, porque ellos no entienden nada mucho de repente. Si por ahí anda mi hijo también, que está aquí con los chiquillos. ¿Quiénes necesitan ayuda? No estamos bien hoy día. Hemos venido aquí todo el tiempo. Ya. Muéstrame a dónde duerme. ¿Dónde duerme? Sí. Pasen por acá. Bueno, aquí hay tres chiquillos que se tocan la guardia de las 6:30. El Pavel, el Sanaka y el Pavel está. Y la María José. Quiero dejar claro que ante un eventual diálogo con el gobierno, nosotros no vamos a bajar la toma. Vamos a seguir con estas movilizaciones y hacer un llamado a que los colegios se organicen y tomen conciencia de lo que está pasando. Tomen conciencia de que la educación chilena está cada día más peor. Queremos una sociedad que sea capaz de discutir y de poner sus puntos de vista. Pero poner sus puntos de vista con altura de mira. No con una bomba molotov, ¿no es cierto? Ni tirando piedra, rompiendo y saqueando. Eso no. Por eso que hemos decidido suspender las mesas de diálogo hasta que los jóvenes asuman responsablemente sus tareas de dirigentes estudiantiles.
gran error del ministro en ese momento fue suspendernos la mesa de negociación, porque luego se ve obligado a retomarla el 30, cuando nosotros ya teníamos más de 1 millón de estudiantes movilizados, con la mayoría de los colegios en todas las regiones en toma, y la prensa se había puesto en la otra vereda con nosotros ya, de tomarnos como criminales, nos había puesto como sujeto súper válido en la discusión del conflicto. El momento de debilidad entonces del gobierno fue cuando el ministro dice que él no se va a sentar a hablar con organizaciones que estén en movilizaciones, y después por la gran masividad de las convocatorias se ve obligado y tiene que sentarse él a la negociación. Y ahí fue cuando la prensa dice que los secundarios le doblan la mano al gobierno y que en el fondo los ponen un poco contra la pared. El 30 de mayo nosotros tuvimos una reunión en la biblioteca de Santiago con el ministro. Era como la primera vez que se juntaba a negociar y a conversar la asamblea con el ministerio, o sea, con el ministro que durante las semanas pasadas o los días anteriores había declarado no vamos a discutir la LOCE, no vamos a conversar con estudiantes movilizados. Había tenido una postura súper radical frente al tema de la movilización secundaria, muy en negativa. Entonces ese 30 de mayo sí se convoca a la asamblea, van dirigentes de todas las zonales de la asamblea, van los voceros y se hace una reunión en la biblioteca de Santiago. Zona Norte, Nicole Pizarro. Prensa, por favor, deje pasar a los estudiantes. Prensa, por favor, ayude. Y claro, nuestra expectativa era esa, que nosotros queríamos discutir el tema de la LOCE, plantear nuestras demandas de fondo a los temas educacionales y no que hubiera una respuesta negativa del ministerio. Si nuestra exigencia fundamental era la transformación de la educación y la vuelta de los colegios a manos del Estado. Y esa era la demanda que nosotros durante las semanas anteriores no habíamos ni siquiera discutido con los ministros, con el ministro. Yo llegué a la Biblioteca Nacional convencido, absolutamente convencido que, primero, que el diálogo con los estudiantes era algo absolutamente necesario continuarlo. En segundo lugar, que había que hacer una reforma profunda en la educación chilena que no la íbamos a poder hacer ese día. Y en tercero, tratando de convencer a los jóvenes que actuaran dentro de los grados de racionalidad que se puede solicitar a jóvenes de 16, 18 años. Pero fue súper tenso porque abajo había una movilización, entonces en un momento tuvimos que parar la reunión porque abajo estaban reprimiendo, entonces nosotros nos negamos a seguir en la reunión mientras estuvieron reprimiendo a nuestros compañeros. Después, para que siguiéramos, el ministro tuvo que ordenar en la Biblioteca Santiago que dejaran entrar a todos los secundarios que estaban afuera dentro de la biblioteca. Después que los dejaron entrar, los cabros abajo gritaban y el ministro, como ya en hartos momentos, nos dijo, bueno, si no le dicen a sus compañeros que se callen, nos seguimos la reunión, porque gritaban cuestiones contra el ministro, pues, directamente. Y en algún momento también la reunión llegó a casi un punto de quiebre en el cual se sentía afuera el chorro guanaco en los vidrios de la biblioteca, de donde estábamos reunidos nosotros. Las lacrimógenas empezaron a entrar, el gas hacia donde estábamos nosotros en reunión. Por lo que nosotros intentamos quebrar la reunión en un momento. No aceptábamos que por un lado se negociara y por el otro se reprimiera. ¡Resistencia, no eran locos! Teníamos colegios sitiados, afuera del Instituto Nacional, a los grupos que se habían congregado ahí, como siempre en apoyo, también se les disolvió. Thank you.
concha de tu madre. ¡Grasa, weón, weón! ¡Paco, culiao! ¡Déjalo tirar, weón! ¡Déjalo tirar, weón! ¡Déjalo tirar, weón! Los pagos, aquí están los pagos, weón. No hicieron nada, loco. No hicieron nada, loco. ¡Pagos, culiao! ¡Pagos, culiao! Una manifestación pacífica y mira cómo está la mina, weón. Mira, esto es un abuso, weón. Esto es un abuso, weón. Esta es la represión que hay aquí en Chile. Esta es la represión. Están estudiantes ahí. Están manifestándose, dando el apoyo a los estudiantes secundarios. Llegan con la represión. Ese es el país que vivimos, esa es la democracia que Pinochet dejó. Esa es la democracia en que la concertación tanto se llena la boca. Esto no queda aquí, esto está recién comenzando. Después nosotros somos los delincuentes. La organización estudiantil está recién organizándose. Estamos recién dando nuestra lucha por los derechos de los estudiantes secundarios. El gobierno se va a tener que arrodillar frente a nosotros. ¡Poder popular! Ya, detenido nomás, tomen detenido. Las damas que están ahí también. ¡Ya termina! Mira, entre dos con cabros chicos. Nota editorial. ¿Cómo podemos calificar la agresión sufrida por los periodistas y particularmente de Livio Saavedra, camarógrafo del Canal Regional de Concepción que trabaja con nosotros? ¿Cómo calificar ese hecho? Las imágenes son tan elocuentes, carabineros pateándolo en el suelo, pateándole la cabeza. ¿Cuál será la explicación de carabineros? No queremos explicaciones de carabineros. ¿Para qué? Si las imágenes muestran algo que es inconcebible. ¿Saben para qué está la fuerza pública, no? Para en caso de agresión actuar e impedirla. Y lo que hemos visto en el curso esta tarde es justamente lo contrario. Carabineros promoviendo la violencia. Carabineros promoviendo la violencia. Y uno tiene la sensación de que en el actual gobierno hay algunos que están por la línea dura, que creen que un gobierno se hace fuerte cuando demuestra fuerza o brutalidad, podría yo agregar, en las calles. Hay encapuchados que en el centro de Santiago promovieron actos de violencia y que no fueron detenidos por carabineros y sí fueron detenidos escolares con uniforme. Y en La Moneda, silencio. Silencio en La Moneda. Y es por eso que hemos manifestado nuestra indignación, yo diría, por los hechos acaecidos, tanto con los periodistas y camarógrafos como con estudiantes que han sufrido de un exceso, un abuso, una violencia repudiable e injustificable. Es por eso que se ha tomado la medida de remover al prefecto de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Igual es un momento en que ocurre lo del subprefecto, en que nosotros tenemos una cobertura súper amplia de los medios, que tenemos una gran masividad de la movilización. Nosotros nos teníamos un poco en el éxtasis, entonces pensábamos que podíamos seguir avanzando mucho. Es que yo quiero que, ojalá, y tal como lo dijo la compañera, dejemos en claro cuáles van son los parámetros para terminar esto. Mi colegio lleva parado 2 semanas. Algunos colegios se están sumando el día de ayer, o hoy día mismo. Y yo los aplaudo, ¿cachai? Que se vayan sumando colegios, pero también hay un desgaste. O sea, no podemos esperar a que el lunes los colegios, después de la marcha de esta famosa movilización nacional, se vayan bajando uno por uno. Más allá de que una vocera salga diciendo, no, sin transar. Oye, es verdad lo que dice el compañero, si no es transar, ¿sí? Si al final, ¿quién está dando más y quién está ganando más? ¿Cachai? ¿Quién pierde y quién gana? Veamos las proporciones. No, pero espérate. Ante todo eso,
porfa. Oye, como dijo mi compañero, veamos los parámetros, en qué nos estamos moviendo. Ustedes saben, si ustedes ya saben, díganme a mí por lo menos para saber en qué me estoy moviendo, ¿cachai? Entonces ese problema lo podemos analizar después. Acá el problema es otro. Yo creo que no podemos bajar las movilizaciones y no podemos bajar las tomas. Hemos llegado a un punto, loco, que estamos, podemos conseguir Juan más grande. Tenemos un momento muy grande y no tenemos 600, loco, tenemos hoy día 1 millón de estudiantes movilizados. Que luchar, hay que luchar. Oye, por favor, compadre, nuestros compañeros, locos se han sacado la chucha. Nuestros compañeros están más desgastados, loco, y no creo que a ellos les parezca tampoco conveniente bajar las tomas ni siquiera menos ahora, weón. Menos ahora que estamos consiguiendo las cosas. Así que a luchar, loco, nuestros compañeros, weón. Exacto. Por eso, ¿quién no tranza? Que sigamos con el mismo meritorio. Yo sé que acá la discusión ha sido un poco más dura, ¿cachai? Pero también necesitamos que las 4 personas, por lo menos que son los representantes de acá, puedan ir allá, ¿cachai? Para coordinar la web. ¿Ya? Ya fue. Ya ganó la danza. Amigos, compañeros, por favor, sentémonos para conversar. Sentémonos, por favor. Primero, se discutió la zona de la cultura sobre si el izquierdo deberíamos transar a algún punto o no. A ver, ¿se discutió o no se llegó a consenso? Al interior de la asamblea entonces teníamos a los sectores de la derecha, que eran pocos, pero habían, junto con la Concertación y los oficialistas, que hablaban un poco de que nosotros cediéramos en los temas del petitorio para que el gobierno también cediera un poco y se llegara a un consenso. Por otro, existían los grupos más de izquierda que planteaban que había que seguir con la movilización, pero que no se podían perder las medidas de presión en tanto no llegáramos a soluciones concretas. También existían, por otro lado, un sector bastante grande que eran los estudiantes que no tenían sector político. Pero estos estudiantes estaban ahí más o menos en un limbo en el que apoyaban algunas decisiones de allá y otras de acá. Por lo tanto, eran un voto a disputa dentro de la asamblea. Es por eso mismo que en ese momento empiezan ya argumentaciones más fuertes, incluso a increparse entre muchos de los dirigentes en los zonales. Aquí hay una discusión respecto a si negociamos o no negociamos. No es si transar o no transar. O sea, obviamente que nosotros vamos a aspirar a lo más alto. Obviamente, eso es negociar. Pero hay un punto donde nosotros tenemos que entender de que yo tengo que torcer un poquito mi mano y el gobierno también tiene que torcer un poco su mano. Están yendo al ministerio, puta, y el ministro será un incompetente, weón. Podrá hacer un conche de su madre, weón. Pero están yendo a puro agarrarlo para el huevo. O sea, a mí me parece sorprendente. Tres mesas rotas, donde lo único que he escuchado, sí, hablamos la weá, pero nos dedicamos a agarrar el weá al ministro. Y eso lo han dicho todos los dirigentes que entraron, todos. Ninguno ha dicho otra opción. Todos han dicho, sí, hablamos la weá de la municipalización y agarramos para el weá al ministro, y la cuenta es como gracias. Oye, hace rato esperando. Pensemos con la cabeza fría. Pero ya, putaría. Miren, ¿saben qué? Mi postura como María Huerta, ¿cachai? Es sumamente corta. Nosotros tenemos claro que tenemos hoy día el poder suficiente para ir no a negociar, a exigir. Ahora, en el momento, yo creo que como zona centro hay que exigirle a los voceros y al comité político que en el momento que ellos vean que ya no se puede seguir exigiendo, que ellos ya cuando, espérenme, ¿puedo hablar? Puta, yo lo he respetado a todos, ¿cachai? Cuando los voceros y los comités políticos vean que es el momento en que los hueones no van a transar con la UEA, entonces hay que entrar a negociar. Ahí recién se negocia la educación. Antes no se negocia. Espérate, cálmate. Mientras nosotros dentro de la mesa veamos que todavía tenemos las facultades suficientes para poder ir a exigir, vamos a seguir exigiendo. Obvio, pues eso es negociar bien. Cuando este tiempo no puede negociar, para que el secundario trance. No puede ser, chiquillos. Tenemos que seguir en pie. Tenemos el apoyo de los secundarios. Tenemos el apoyo de los trabajadores, tenemos el apoyo de los...
Después de la asamblea del Darío, que duró bastante, en el que tuvimos discusiones bastante largas, ganó la posición de izquierda de no transar ningún punto del petitorio, se le plantea al gobierno que tienen hasta el 2 de junio para poder dar respuesta a la negociación, y eso trae como consecuencia que Bachelet dé su comunicado a nivel nacional, en el cual da la última propuesta, por decirlo así, en cadena por todos los canales. El gobierno ha escuchado las peticiones de los escolares, porque este es un gobierno que dialoga, y después de escuchar y dialogar, decide. He resuelto tomar nuevas medidas para garantizar que nuestros jóvenes estudien tranquilos y en buenas condiciones. Aumentaremos en 500.000 los jóvenes que reciben almuerzo en nuestras escuelas y colegios. Algunos estudiantes han pedido que además el transporte escolar sea gratis para los alumnos de todas las edades. El transporte gratuito costaría alrededor de 166.000 millones de pesos al año. Eso es equivalente a 33.000 nuevas viviendas sociales o a atender 230.000 niños más en salas cunas. Es mucho dinero. Mi deber como presidenta es atender las necesidades de todos los sectores. ¿Sabéis cuánto de plata del excedente del cobre en porcentaje se utilizó en la propuesta de la Bachelet? El 0,3% de todo lo excedente del cobre. A mí personalmente los temas económicos no me importan. Me importan los temas a largo plazo. Pero me da impotencia, ¿cachai? Que esta vieja nos saque en cara las viviendas que se pueden construir, los hospitales que se pueden construir. Entonces yo estoy de acuerdo contigo con que lo que estamos pidiendo no es la gran cosa. Pero al momento de pedirlo y de cómo pedirlo y de cómo redactarlo tenemos que ser inteligentes. Porque ¿qué pasa si el gobierno nos dice que no? No, y no se los pienso dar. Y no. Y se niega rotundamente. Ya vamos a seguir con las tomas, con los paros, vamos a seguir. La prensa se va a aburrir de nosotros, va a empezar el mundial, y nosotros vamos a seguir con las tomas, y vamos a seguir perdiendo clases, y el gobierno sigue diciendo que no, y va a seguir, ¿ah? Bueno, Bachelet, o sea, con mucha personalidad, entrega una propuesta que va al tema de las becas alimenticias, a algunos beneficios para algunos compañeros con respecto al pase escolar, y no menciona nada de las propuestas de fondo que eran las que nosotros exigíamos. Entonces, en la tarde se hace una asamblea en el ISUCO, nosotros nos reunimos, nos dividimos por zonales, damos la discusión y se plantea el tema de una votación. O sea, que cada zonal tiene que votar si adhiera a la propuesta de la presidenta o no adhiera a la propuesta de la presidenta. Los 40 y tantos colegios que votaron hoy día no quieren dar el brazo a torcer, ¿por qué? Porque hemos dado una lucha intensa y no es la idea como Zona Norte, como todas las comunas, ya sean Recoleta, Independencia, Conchalí, La Pintana, todos esos colegios, no están dispuestos a que por un discurso barato que dio la señora Michelle Bachelet anoche, nos tiremos para abajo porque hemos luchado demasiado y todos están cagándose hambre en los colegios por esto. Se salió la información de prensa que el gobierno había bajado las mesas de negociación, que solo se iba a reunir con los dirigentes el día de hoy para poder firmar protocolo y dar por cerrado el tema porque la propuesta final era la que había dado la presidenta. Nosotros no conformes con las proposiciones que ellos nos hicieron, estamos organizándonos para llamar a una conferencia de prensa y para insistir en el llamado a paro nacional con carácter social para el día lunes y que la movilización de las tomas continúe. A ver, pero en definitiva, el paro va, va el paro. ¿El paro va? Tiene una estructura política de estos jóvenes. A través de la convocatoria que se ha realizado el día de mañana a las 4 de la tarde en el Internado Nacional Barro de Arana, esperamos que asistan todas las organizaciones sociales. Y así también reiteramos que nuestra lucha no se ha dado solamente por las demandas de corte económico, sino que por los temas reestructurales de la educación chilena, como lo son la LOSE, como lo son la jornada escolar completa y la municipalización,
Y convocamos así también a la movilización social para el día lunes en una actividad reflexiva de los compañeros de los demás sectores de la sociedad. Dile a Alejandro que se meta, por favor. Vamos, ¿no? Dile a Alejandro que se meta a hablar el ministro. En primer lugar, quiero decir y manifestar mi satisfacción por la forma como hemos llevado adelante este diálogo. Mi satisfacción por la propuesta que ha hecho la presidenta Michelle Bachelet en el día de ayer. Esta propuesta le había sido enviada el día de ayer porque ellos habían puesto, entre comillas, un ultimátum para este día. Y por lo tanto, esperamos que ellos socialicen aún más estas propuestas con sus bases y podamos seguir dialogando. ¿Ellos van a paro el lunes, ministro? ¿Eso quiere decir que hay paro el lunes, ministro? A ver, eso tienen que preguntárselo a ellos. ¿Pero qué le dijeron? ¿Pero ellos qué le dijeron? ¿Que se cerraron las negociaciones? ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Decirle no al gobierno, a la postura que tiene el gobierno? Que hacemos un paro nacional para trabajar aún más a fondo lo que son los temas estructurales de la educación, como son el tema LOCE, y convocar a la presidenta Bachelet a sentarse en una mesa con nosotros a definir y finiquitar este tema. Además, no, ya las noticias del Instituto Nacional que acaban de confirmar el paro para el día lunes. ¿Qué le parece esta medida, esta nueva medida de fuerza? Yo quiero llamar a los padres apoderados y a los jóvenes a reflexionar. Ministro, esto significa que está todo, el sartén por el mango lo tienen los estudiantes. ¿Y usted simplemente va a esperar que ellos reflexionen? ¿Está conforme? ¿No se siente fracasado, ministro? ¿Usted está conforme? Yo creo que Chile debe sentirse conforme de una juventud que es capaz de pararse y dialogar. ¿Va a intentar persuadirlos de que no hagan finalmente el paro el lunes? ¿Va a seguir haciendo gestiones durante el fin de semana? Tenemos un gran desafío en conjunto. Pero esta es una actitud intransigente de los jóvenes, ministro. Modificar la ley orgánica constitucional de educación y modificar los temas grandes del país para generar una educación de calidad. ¿Van a seguir hablando con el gobierno? ¿Van a seguir hablando con el gobierno? Vamos a seguir hablando con las autoridades de gobierno. Y esperamos seguir trabajando movilizados como lo hemos hecho hasta el momento. Eso significa estar con la... Las tomas se mantiene. Perdón, pero el gobierno ha dicho que en julio se va a instalar esa mesa para reformar la LOCE. ¿Ustedes pretenden mantener las paros, los tomas, las medidas de presión hasta esa fecha? Nosotros esperamos en este momento sentarnos a trabajar en lo que es un nuevo proyecto de ley. ¿Pero siempre movilizados? Movilizados como lo hemos hecho hasta ahora y como lo harán los estudiantes secundarios. Hay algunos colegios que si quieren desarrollar esta toma. Oiga, por favor no empujen, tengamos respeto con la gente que está acá adelante. Todos van a entrar, no se preocupen, nadie va a quedar afuera. Presento, soy Juan Carlos Herrera, vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana, provisoriamente vocero de la Asamblea Nacional. En este momento, nuestra principal demanda es la derogación de la ley LOCE. En torno a esta demanda, hemos obtenido la negativa del gobierno, planteándonos que nuestra participación se restringiría solamente a la presentación de propuestas sobre posibles reformas, lo cual nosotros no estamos dispuestos a aceptar. En vista de eso, esperamos que se pronuncien el día de hoy las organizaciones, convocando a la jornada de paro y de actividades que se va a realizar el diálogo. A nombre de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales Anda Chile, solidarizamos con los estudiantes, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, y queremos decirles que el lunes tienen todo nuestro apoyo, y no solamente nuestro apoyo. Nuestra gente va a salir el lunes a solidarizar con ustedes en movilizaciones, en reflexión, y vamos a estar en la calle demostrando la solidaridad con los estudiantes. Me da mucha alegría de haber representado al pueblo aquí. No lo hemos tenido jamás.
ni nunca hemos sido escuchados. Entonces yo felicito a nuestros compañeros estudiantes que ellos han venido a sacar la cara por el pueblo. Tenemos una déficit inmensamente grande. La gente no sabe leer ni escribir y eso es lo que ellos quieren, tenerlos ignorantes para poderlos pisotear. Este gobierno y todos los gobiernos han sido iguales. Las organizaciones víctimas de la dictadura y de los tres gobiernos de la Concertación apoyamos irrestrictamente el movimiento estudiantil y apoyaremos todo lo que nos indiquen el día lunes. Hicimos una convocatoria a todas las organizaciones sociales que se sumaran a nuestro movimiento, a nuestras demandas, a nuestras peticiones. Y han llegado casi todos los gremios de Chile a apoyarnos, han viajado de muchas partes. Han llegado gremios desde la salud hasta ecologistas. Y encontramos pleno apoyo de toda la sociedad chilena. Toda la sociedad chilena quiere un cambio en la educación, que es lo que nosotros comenzamos, y el día lunes nos paralizaremos con todas las organizaciones sociales que estén apoyando nuestras demandas. No, igual estoy un poco molesto con la entrada de ciertas personas, del hecho de que, no sé, de que esté Hitch acá adentro, o grupos políticos, porque nosotros que estamos apuntando a un movimiento gremial, que está ahí, algo súper diverso, entonces yo no estoy seguro si hubiera venido Lavín o si hubiera venido Piñera, que lo hubieran dejado entrar, ¿cachai? Queremos que el mundo social sea el principal protagonista de esto, y para eso nos sumamos directamente a las movilizaciones del día lunes con Universidad Tecnológica Metropolitana. Venimos a reiterar en esta asamblea de los estudiantes nuestra decisión de llevar adelante la movilización en los hospitales de Santiago hasta la paralización si es necesario. El día lunes los funcionarios del Ministerio de Educación de Arica, Punta Arena, paralizaremos nuestra función. Contento. Ayer estábamos muy bajoneados, muchos lloramos, entre ellos yo. Estaba muy apenada por lo que estaba pasando, por las presiones que están ocurriendo, por el discurso de Michelle Bachelet, que hoy día ha cambiado todo el panorama. Estamos cagados de la risa. Nos da mucho gusto que la gente venga, que la gente sienta que puede opinar en un país, que la gente sienta que se puede expresar porque es su país. Que la gente sienta, porque la gente sienta y siga sintiendo que es su país. Po. Nosotros no pensamos que justo en este escenario se iba a contemplar todo lo que nosotros alguna vez habíamos anhelado. Creo que nadie se imaginó alguna vez que ese ideal se iba a hacer realidad. Y os tengo, y estoy súper clara que si estoy en este lugar es gracias a todos los compañeros que se tomaron sus liceos, a la aplicación que empezó con esto, a todos los compañeros que son fuertes todavía, que soportan el frío, soportan el hambre, soportan presiones. Y si estamos hoy día los voceros acá y estamos riéndonos, es porque estamos contentos, estamos muy contentos que hoy día hayan venido muchas organizaciones a apoyarnos. Ese discurso está muy para ti, ¿no? Cuéntame cómo te sientes tú como persona. Cansada. Yo ya estoy cansada, estoy agotada. He pasado hambre, frío, no he dormido. No he visto a mi familia ni a mis amigos. Ya mis papás decidieron acompañarme a todos lados para verme. Y no pasé el cumpleaños de mi papá hace 2 días atrás. No llegaba a mi casa hace como 3 días. Estoy cansada. Pero todavía quedan fuerzas y hay que seguir luchando. Con mayúscula, mamá. ¿Qué es esto que están haciendo, señor? Un documento para la conferencia de prensa. ¿Ah, van a entregarlo por escrito? Es la idea. Léelo. ¿Qué está, Gonzalo?
Aló, Centro de Alumnos del Instituto Nacional, buenas tardes. Buenas noches. Ese diálogo no es que se rompió, lo que se rompieron fue las negociaciones. Pero si dijeron que no iban a dialogar más con nosotros, que será su propuesta. No, no van a negociar más con nosotros. Entonces rompieron la... Como a las 12 de la noche, no sé, bueno, como a las 8. Viene todo a las 8. ¿Yo? Como a las 8 y media. Espera un poquito que acá lo estamos viendo. ¿De qué va a tratar la weá de la...? ¿De qué va a tratar? Es raro aquí. ¿De qué va a tratar? ¿Ah? Puta, no te puedo decir, pues por algo llamamos a conferencia y no damos la declaración antes, pues. Aló, pues conozco. ¿Quién es? Una weá. Sí. Aló, ¿quién es? Con Juan Herrera, vocero de la Asamblea Estudiante Secundario Nacional y Metropolitano. Dime. No, no puedo adelantarte nada. No te puedo adelantar nada. Sí, va a ser acá en el instituto. Ya, chao. ¿Quién era? Televisión. Oye, ¿hiciste el terreno de documento vos? Pero lee. Deja explicar. Está letra grande. El comandante Conejo, perdona. Ah, tío, el Mercurio miente, tío, ¿ah? ¿Eh? Esto es falso. ¿Qué decía? Quiebre. ¿Quiebre? Quiebre. Mira, lo primero que hay que aclarar hoy día, ¿cachai? Es que no hay quiebre con la asamblea, que el desprestigio, ¿cachai? De los dirigentes y toda la web. En la sala de publicidad. Y lo segundo, ratificando la elección de mañana. Rayé, toda esa columna ahí. ¿Quién me explica? Hoy día salió del terro que había renunciado a la cooperativa igual. ¿Sabes que si la hacía así le sale tinta? Mentira. No me decía así. Pegarlo. Y le ponemos ahí con un lápiz rojo. Ay, ahí le hicimos. Deja que era pegar los ojos para traerlo listo. Dos de una. No hay pan, no hay casa. ¿Qué chucha es lo que pasa? Es lo que pasa. ¿Cómo es? No hay pan. No hay pan. Avanzar, avanzar. La Asamblea Nacional. Avanzar, avanzar. El día de ayer, la Asamblea se reunió con más de 100 organizaciones sociales, las cuales manifestaron su apoyo al petitorio secundario. ¿Pero qué pasa? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la ANDA, la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales, están llamando a marchar por el centro de Santiago. ¿Ustedes hacen un llamado para que se abstenga de hacer aquello? No, porque es lo que está sucediendo acá y todos los detalles de esta conferencia. Un poco de la vocería, ¿también se podría deber a ese intento de quiebre? Por supuesto, o sea, nosotros desmentimos cualquier rumor de modificación en la vocería y dejamos de manifiesto la unidad que tenemos al interior de la región metropolitana y la unidad que tenemos como Asamblea Nacional. Porque nosotros representamos a nuestra base y nuestra base son la dirigencia y todo el colegio participa en la asamblea. ¿Pero te sientes cuestionada por algunos dirigentes de establecimientos educacionales como en Las Tarrias, en la Comuna de Providencia? O sea, nos sentimos sumamente apoyados como dirigentes de la Asamblea Nacional. Y ahora todo hoy en día Chile, cada persona tiene derecho a manifestar su opinión. Nosotros pedimos que toda organización social que se manifieste en la calle el día de mañana lo haga en forma pasiva. Y en este momento, nuestro llamado a la movilización del día de mañana se hace debido a que nosotros queremos participación dentro de que lo que planteamos como una reestructuración del modelo educativo chileno. Ya no estamos planteando reivindicaciones económicas, estamos velando por el futuro de la estructura de la educación chilena. El diálogo no está roto. El diálogo no está roto en ningún caso. La interna de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES aparece como implacable. Sus integrantes y sobre todo sus voceros oficiales no han dado margen para especular sobre un quiebre al interior de la organización. En todo caso, algunos hechos dan antecedentes de que el quiebre es inminente. En esa segunda parte de la movilización, la parte más dura donde estamos directamente contra los intereses de los poderosos, nos atacan, hacen invenciones en la prensa, sacan titulares en contra de nosotros, critican a los voceros y una parte mucho más dura de nosotros con los medios de comunicación. Horas posteriores se habló de la salida de María Jesús Sangüesa, una de las líderes del movimiento, aunque en la misma interna desmintieron dicha noticia. Sacaban titulares de quiebre de la asamblea, sacaban titulares de, me acuerdo una vez que yo me había bajado a la vocería, sacaban titulares de que
secundarios estaban en contra del movimiento, cuando seguíamos con todos los colegios movilizados, entonces cuando seguíamos dando conferencias y declaraciones con la misma vocería. Entonces eran primicias, eran informes ridículos, o sea que no tenían ninguna relación con la realidad. Era una guerra directa, pues, de los medios de comunicación contra nosotros. Karina, respecto a María Jesús Sangüesa, ayer salió publicado en algún medio de prensa que había sido alejada de la asamblea. Se desmiente totalmente. María Jesús Sangüesa sigue como vocera, ha sido ratificada otra vez por la asamblea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué la prensa ha cambiado tanto? ¿Están tan tendenciosos y filtrando informaciones falsas y todo esto? Pregúntale quién lo ha hecho, a quién le ha filtrado su información. Vamos. Pero tú como periodista tienes una opinión, ¿no? ¿Tú no tienes una opinión como periodista? ¿Lo que ha pasado estos días? Si tú quieres conversar conmigo, saca la cámara, no tengo ningún problema. ¿Ningún problema? ¿Ya? Bueno, creo que falta de profesionalismo nomás, no creo que sea una tendencia. ¿Ustedes no están recibiendo presiones de los editores para cambiar la forma de tratar? No, es así. ¿No? No, verdad que no. ¿Seguro? Seguro. Mira, yo no te puedo dar opinión de parte de lo que hace el canal, yo te puedo dar opinión de mi trabajo nada más. No, te hablo de otros medios, el Mercurio. Es que tampoco me corresponde opinar de lo que hacen ellos. ¿Y qué te parece? No te puedo dar mi opinión de eso, lo siento. Gracias. Ya. ¿Pero y para qué? Porque yo no hablo a cualquier persona si no te identificas. Muéstrame de dónde eres. Se trasciende que María Jesús se baja a la vocería, y los medios lo lanzan con total irresponsabilidad. Sí, creo que, bueno, fueron los medios más inmediatos y creo que la inmediatez es como el peor enemigo del periodismo. Soy independiente. Pero es que independiente, yo también te podría decir que soy independiente. ¿Usted lo tiene identificada ella? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo no sé quién eres tú. Entonces eso no es válido. Amplia adhesión alcanza el paro nacional convocado por los secundarios. Estudiantes defienden su unidad y piden dialogar sobre cambios en la ley orgánica de educación. LOCE para de poner movilización. Presidenta Bachelet calificó como innecesario el paro nacional de los secundarios. Mandataria confirmó que a más tardar mañana se enviará al Congreso proyecto que consagra derecho a una educación de calidad. Cerca de 50 detenidos dejan hasta el momento incidentes en diversos puntos de la capital. Carabineros disolvió rápidamente marcha del movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, si ese 5 de junio hubo tal nivel de radicalidad frente a nuestra convocatoria, tal nivel de radicalidad frente a la manifestación frente al gobierno, es porque veíamos en el fondo que no había ninguna solución para lo que nosotros estábamos pidiendo. En ese momento la asamblea no representaba de partida a los estudiantes secundarios, porque los que protestaron el 5 de junio no fueron solo secundarios, se manifestó la gente, tocaron las bocinas también, entonces fue algo social, fue algo de todo, algo popular. Ahora vamos a una reunión con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, con gente del Ministerio del Interior. Vamos a ver cómo podemos darle solución al conflicto. La reunión vendría a ser en Vitacura, aún no sabemos bien dónde es el lugar. En el barrio Jai. A ver si ahí rescatamos sus sanguchitos para los cabros de la toma. Acá hay para Ciudadanos, ¿no? Y va a estar Sergio Páez, el ex senador Páez, el departamento de él, y él es asesor directo de Andrés Saldívar. Cuando Mariano fue a hablar con él hoy día, cuando estábamos con ustedes, estaba Páez ahí.
Hola. Yo me acuerdo que ese día hicimos una asamblea en el Nacional y llegó la información de que podíamos tener una reunión con algunos senadores y con el Ministerio del Interior. Y me acuerdo que estábamos en asamblea, ya se decidió ir y fue terrible turbia la cuestión. Si terminamos en la casa de un no sé quién, de un senador, parece. Nosotros decíamos que en otro país, porque era muy arriba, como en el 1000 kilómetros más arriba de Santiago, donde todas las casas eran bonitas. Me acuerdo que íbamos en nos llevaron en una van. Los cabros en el camino decían, pucha, nos van a pedir pasaporte para entrar. Llegamos a un departamento bien bonito, discutimos, no se llegó a nada. Pero fue como bien, bien cuática la jugada esa. Ya, enfoca, es todo lindo, verdad. Encontramos la casa fuerte. Como que se le caiga el cuadro. ¿Me creen que quiero más barato? ¿El impuesto? ¿Tan barato tu impuesto? Sí, no, mínimo tienes que guiarte toda la mesa con tu impuesto. Oigan, que conste que esto es falso. Ahí dejó claro. El dinero del pueblo chileno en manos de particulares. Esto es falso. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿a quién me he saludado yo? Muy bien. A la bruja nos ha saludado. Sergio Páez, que trabaja con el ministro del Interior, nos ha ofrecido la posibilidad de que conversemos aquí, porque además tiene la ventaja de la más absoluta privacidad, porque aquí no nos sigue nadie. Y eso nos ayuda a conversar, así que. Y tiene además el hecho que el ministro del Interior está también a su vez a golpe de teléfono para ir precisando algunas cosas que se pudieran. Ese día fue una jornada de protesta y tenían que de una u otra forma bajar la movilización. Yo creo que nos llevaron a esa casa para ver si podían cortar algo, acordar algo, que bajara la movilización, pero no se esperaban con una asamblea. Si los voceros eran la asamblea tenía vocería, era una sola cosa. Sí, solamente son conversaciones. Con mayor razón los chiquillos van a entender. Y no creo que se los entiendan porque hoy se los tenemos que arreglar, ¿no? Digo entonces que es oficializado. Oye, pero bueno, cuando nosotros dijimos que había que oficializar la reunión, ellos convocaron a la prensa al Congreso. Pero no sabían que nosotros ya habíamos convocado a la prensa, ya le habíamos dado la dirección y estaban esperando abajo. No hay media para dar declaraciones en el Senado. Además que todos ustedes saben que todo lo evalúa la Asamblea. Sí, vamos a dar declaraciones en el Senado. Nos vamos a reunir ahora en el Senado y a las 9:30. Después ellos nos preguntaron si nosotros habíamos convocado, nosotros dijimos que no, pero ahora ya a nadie le importa, obvio que convocamos, porque no íbamos a ir a una reunión en otro país, en la zona alta, a conversar con senadores sin que nadie supiera, pues era súper incoherente, inconsistente y contradictorio con lo que nosotros estábamos diciendo. Hola, habla Fidel Oyarzo. Oye, quería informarte oficialmente que estamos levantando la reserva de una reunión muy reservada de don Mariano Ruiz Esquie, presidente de la Comisión de Educación del Senado, con los dirigentes estudiantiles. Y vamos a hacer un punto de prensa a las 21:30 en punto. ¿Aló, habla Fidel Oyarzo, con quién hablo? ¿Habla Fidel Oyarzo, con quién hablo? ¿Vas a avisar a todos los medios? Sí, estamos oficializando una reunión tal como lo pidieron los dirigentes en acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación. Ya, niños. ¿En off the record? Estoy cansada. Yo también estoy muy choreada. Estoy muy choreada. Oye, pero terminemos esta cuestión porque si no, no va a terminar nunca. Y que los cambios que se tenga que hacer a la GEC tienen que estar empezando a regir desde el mes. Con respecto a los plazos, lo último ya con la GEC, sí. O podríamos poner que vamos a hacer una reunión semanal para ir haciendo las evaluaciones y que en un plazo de un mes vamos a tener una evaluación final y que después de ese mes damos 30 días para que se realicen los cambios. Con respecto para a los poder plazos, sacar el análisis de la GEC. Espérate, con respecto a los plazos de la fiscalización de la GEC, vamos a hacer una evaluación semanal. Bueno, ahí se llega a un acuerdo con Ruiz Esquide, que era el senador, en un punto súper importante que era el tema de que la LOSE se iba a discutir y modificar en función de la discusión que generaran los sectores sociales. O sea, se iba a generar una discusión sobre la LOSE con profesores, estudiantes, apoderados
y la sociedad en su conjunto. Sí, oye, y que ordenemos la idea porque están muchas propuestas. Oye, no esa comisión nosotros podemos tener 50%. Calma, calma, ya puta. Pero respecto a los plazos de la fiscalización de la AGEC, calendarizaremos. Sí, somos los principales afectados, así que nosotros hablamos. Calendarizaremos reuniones semanales. Fiscalizaciones semanales. ¿Fiscalizaciones o reuniones? No, fiscalizaciones semanales. Fiscalizaciones semanales. Semanales. Durante un mes, ¿cierto? No, entonces está todo mal redactado. El único bueno. De todo esto es lo único que salva. Hemos cagado de hambre y ahora estamos comiendo. No era bueno. Está la bolita llena, hemos comido caleta. Como nunca. Cuidado, no es el detalle del plato que dice algo muy importante. El detalle del plato. ¿Qué dice? Mira. Senado. Eso se evalúa mañana cuando presentemos. No usemos la palabra negociación. Sí, no. Ajá. No es negociación, si el gobierno ya dijo que no iba a dar negociación, nosotros estamos dialogando. Nosotros generamos un documento con los compañeros, un documento que manifestaba cómo se había llegado a ese acuerdo, y ese documento después lo leímos en conferencia de prensa con el senador. La disposición del gobierno manifestada a través mía y la disposición de los estudiantes también manifestada a través mía al ministro del Interior me dan la esperanza pintada que lo podemos resolver todo. ¿María Jesús, con eso termina el paro? No tiene nada que ver eso. El paro sigue, las tomas siguen, hasta una nueva determinación de la asamblea. Charina, hoy día hubo 30 carabineros heridos, mucha violencia en la Alameda. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a esto? Mañana la asamblea lo determinará, hay que sacar una resolución final, hay que sacar una conclusión, y mañana la asamblea determinará la acción a seguir. Cuidado. Del contexto total de hoy día, es decir, la negociación. Buenas noches, Rodrigo. Adelante. Hola, Amaro. Buenas noches. Los incidentes, los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros se han repetido durante toda esta jornada, durante más de 6 horas. Carabineros ha debido actuar, como decíamos, con los carros lanzagases y también con los carros lanzaguas. Cuando acá ya comienza a retornar la tranquilidad, sin embargo, los muchachos que están manifestándose ingresan a la Casa Central de la Universidad de Chile. Cuando viene el carro lanzaguas o el carro lanzagases, cuando se retiran estos vehículos, ellos salen nuevamente a calle Arturo Prat para continuar enfrentándose con la policía. Después de la movilización del 5 de junio, bueno, nosotros encontramos que ya teníamos un nivel de adhesión súper fuerte. Las organizaciones populares de todo Santiago convergieron y estuvieron todo el día en la Alameda. La movilización, los enfrentamientos con los pacos y todo lo demás. Y bueno, nosotros sentíamos que teníamos un apoyo popular enorme y que había que tensionarlo más y llevar los conflictos de los colegios también al sentimiento de la gente, de las poblaciones. Dice, frente a la negligencia del Ministerio y Gobierno ante la problemática educacional y las demandas de todo un país, hemos decidido tomarnos pacíficamente la UNESCO. La UNESCO fue tomada. Sí, váyanse para la UNESCO. La toma tiene por objetivo exponer a los principales representantes de la UNESCO en Chile y el mundo entero la vergonzosa realidad por la cual pasa hoy día la educación. Dime. Ándate para la UNESCO. ¿Es así? Se le está prohibiendo la entrada. Usted entró ayer. Así que por favor, espera al frente. Entré a verificar, no puedo volver a ingresar. Espera al frente, por favor. Esa es la represión que vimos día a día en las calles, claro. Se vive aquí, se vive en otros lados. Bueno, más rato, capaz que nos peguen a los dirigentes. Más son los dos voceros. Los dos voceros y venimos con el documental. Ya. Espera aquí. ¿Dos voceros? ¿Dijeron los dos voceros solamente? ¿Dos voceros? Es que no es prensa, anda con ellos. Vamos, tres. No, si es por aquí. Ya, acá adentro. ¿Se queda con la demás prensa? Gonzalo Cabrera. En este momento vamos a ingresar a la dependencia de la UNESCO a ver cómo está el estado adentro. Y estamos en permanente coordinación con la asamblea mediante contacto telefónico. Vamos por acá.
Harry, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Todo esperando. ¿Qué les falta? El diálogo empezó un cuarto para la una. ¿Con quién? Con los dirigentes de la UNESCO. ¿Y qué dicen ellos? Están en esto, por eso te digo, en este momento están dialogando, en cualquier momento pueden salir y vamos a esperar a ver qué dicen. Están prestando su apoyo y se han manifestado claramente que nos apoyan en el movimiento. ¡Ole, ole, hola! ¡Ahora se viene el LDA! ¡Ole, ole, ole, hola! ¡Ahora se viene el LDA! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, cara de corazón! ¡LDA! Aplicación, aplicación, liceo de aplicación libre. Porque lo que propuso el senador, que la educación volviera al gobierno, al Estado central, a través de un proceso descentralizado, pero que tuviera relación directa con las políticas gubernamentales. Y al final dice, el presente documento cuenta con el apoyo y patrocinio del senador Mariano Ruiz Esquide, presidente de la Comisión de Educación del Senado, y firman los voceros y el senador. Lo que me dijo, mira, nosotros les podemos ofrecer un tercio de la mesa a disposición de los actores sociales. Ahora, cuando estábamos en la toma de la UNESCO, yo lo llamé, le dije, mira, nos tomamos en la UNESCO y tal. Y me dijo, ya, a ver, espera, te voy a llamar, voy a ver qué puedo hacer. Después me llamó y me dijo, oye, no, mira, un 70% de la mesa va a estar integrado por actores de del mundo educativo. A lo Claudio, espera un poquitito. Lo Claudio. Uy, hablé con la Karina. Sí, hola, Juan Herrera. ¿Vos eres? Ya. Silencio. Ya, y la totalidad de los integrantes de la mesa, ¿cuántos vendrían a ser? Ajá. Ya. Ya, yo lo voy a tirar a la mesa a ver qué pasa. ¿Ya? Ya. Chao. ¿Quién era? El senador. Me acaba de decir que Bachelet va a citar a 4 estudiantes secundarios a la mesa. La reunión con los 4 va a ser para hoy. Pero si es que es así, ahí mismo se le puede pedir formalmente de que no se vaya. Pero si eso no es oficial. Voy a cerrar el teléfono. Oye, acuérdense que son rumores. Oye. Oye, chiquillo. Recuerden que son rumores, no es nada seguro todavía. Pero es que viejo ultra, vamos por la moneda. Pero porfa, no podéis decir. Este bueno no ponía el siguiente punto. Un comentario estudiando la palabra amenazada. El socio cerrado que tiene la mano. Levanta. Este movimiento se va a terminar si seguimos de esta forma. Si no sabemos trabajar en asamblea. Si no sabemos, a través de la organización, llevar acciones, ¿cachai? Hoy día la toma en UNESCO del Liceo de Aplicación fue una acción concreta. Esas son las guas que valen, ¿cachai? Y lo otro. Yo en esta guay no le veo futuro. ¿Cachai? De aquí al jueves, cuando empiece el mundial, esta guay va a morir. Si nosotros, ¿cachai? No sabemos conducir bien esta guay, todo el movimiento se va a ir a la mierda. Por eso, ¿cachai? Que hoy día los cabros decidieron tomarse la UNESCO. Porque están convencidos, ¿cachai? Que a ustedes, si no toman acciones claras, concretas, se les va a ir de la mano. Y se les va a ir de la mano nuevo, cabros. Tengan cuidado, ¿cachai? Tengan cuidado, sepan trabajar en asamblea. Aquí no se sabe trabajar en asamblea. Se ponen a discutir de cualquier otra cosa, pero no se ponen a discutir de lo importante. No se redactó un comunicado, punto por punto, ¿cachai? Que lo que dijo la Bachelet. La Bachelet hizo un discurso políticamente terrible, bueno. Políticamente bueno. Y nosotros nos subimos a responder de la misma forma. Yo creo que aquí la manipulación la actuación del gobierno y de los medios de comunicación han pegado tan fuerte que no hemos dejado llevar por la fama, no hemos dejado llevar por reportaje y el problema de fondo, ¿cachai? En este momento hay un vocero aquí adentro. Está la Karina, está la María Jesús. Yo personalmente creo que primero está esta weá y después lo otro. ¿Cachai? El Marco Minami hoy día estuvo llamando todo el día porque él nos quiere entregar su carta de apoyo de la modificación o derogación LOCE. Entonces nosotros aceptemos ir para allá, ¿cachai? Como que vamos a ir a firmar con el weón, pero en vez de ir a firmar con el weón, nos vamos al Senado, ¿cachai? A escuchar lo que el Silis va a decir sobre nosotros. Si el weón llegara a decir alguna weá que no corresponde, nosotros al tiro presentamos la carta. Sí. Cagado en vivo.
¿A quién estás llamando, María? Al barco Minami. ¿A qué? Al barco Minami. ¿Y por qué? Para que nos consiga un bus para ir para el Congreso. Vamos a ir a dejar la caballa. ¿Lo prendan los gallitos? Sí, próximo. Vamos al Congreso con los voceros nacionales, más la comisión política. Vamos alrededor de 60 personas. Tenemos grandes expectativas porque ya dos días seguidos han convocado al ministro Cilic. Ayer fue en la Cámara de Diputados y hoy día en la Cámara de Senadores. Y esperamos que lo emplacen a él realmente, los diputados y los senadores, a que se esfuerce a trabajar un poco mejor, que no sea tan mediocre en su trabajo y que realmente quiera buscar soluciones, que son las que estamos pidiendo ahora en nuestra contrarrespuesta del 50+1 para las comisiones. Déjame pasar. Vamos a ver a todos estos que venden en el país. A todos los que venden en el país. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. Diputado Alfonso Barcas, que está en la bancada, su jefe. Germán Becker, también parte de la Comisión de Educación. Buenas tardes, jóvenes. Yo primero que nada quiero felicitarlos porque creo que a través de este movimiento estudiantil se ha logrado poner sobre la mesa el tema de la calidad de la educación, más allá del costo de la PSU, que nosotros lo denunciamos hace 2 años en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación. Pero más allá de la PSU, más allá del costo del pase escolar, hay temas de fondo que apuntan al tema de la calidad de la educación. De manera que, como primera cosa, yo quiero que ustedes sepan de que no es efectivo que por culpa de la oposición no se ha derogado la LOSE. Nunca se ha planteado la derogación de la LOSE. ¿Ustedes creen que estamos pidiendo cosas necesarias? Nosotros vamos a apoyar reformas a la LOSE. Y si recién, la apoyan ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? Tuvieron 16 años para manifestarse. Porque esa es una iniciativa que tiene que venir del gobierno. ¿No? Yo tengo un planteamiento. ¿Qué pasa con la libertad de enseñanza? Está claramente que un colegio municipal en Las Condes va a tener un más alto nivel que un colegio municipal allá en Marchihue, donde yo vivo, donde son zonas rurales que no tienen recursos y son municipalidades pobres. A ver. ¿Se permite? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros estamos apoyando el movimiento estudiantil. Espérame un segundo, déjame, ahora me toca a mí. Lo apoyamos en el tema de las modificaciones a la LOSE, pero queremos saber cuáles son específicamente las modificaciones que ustedes plantean. Nosotros queremos derogar la LOSE. Derogar no es modificar. Es que todas las personas que están en la Cámara de Diputados y los que están en la Cámara de Senadores, partiendo por los que la presiden, son personas que se enriquecen cada día más, ¿ya? Ustedes no tienen ningún problema de que su hijo pueda estudiar en un colegio bueno. Ustedes no tienen ningún problema de que sus hijos puedan llegar a la universidad. Los hijos de ustedes no tienen ningún problema de que puedan conseguir trabajo el día de mañana, ¿ya? Yo sí tengo ese problema, mis compañeros sí tienen el problema. Todos los compañeros que estamos movilizados alrededor del país tenemos ese problema. Y hasta que no se logre una equidad social, ¿ya? Y partiendo por el nivel de enseñanza que se imparte, por la calidad de educación que nos imparten día a día, no vamos a poder lograr eso. Nosotros, ¿sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema acá es que los cabros en los colegios tienen la incertidumbre de que no saben si el día de mañana van a poder estudiar, po. De que no saben si el día de mañana van a poder pagar la PSU, po. De que no saben si el día de mañana van a poder alimentar a su familia, po. Ese es el problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ah? ¿No quieren que peleemos contigo si estamos de acuerdo? No, pero es que entonces háganlo. Es que no nos sirve nada las palabritas. ¿No va a resolver eso? Es que aquí no sirven nada las palabritas. Aquí no me sirve que usted me diga, no, si yo estoy de acuerdo contigo, no vamos a pelear por eso. Háganlo.
háganlo. Y de una vez háganlo. Pero es que no lo hacen, no lo hacen, no lo han hecho. No lo han hecho en 16 años de democracia. En 16 años de democracia no lo han hecho. En 16 años de democracia, la gente se sigue empobreciendo cada día más y otra gente se sigue enriqueciendo cada día más. Es iniciativa exclusiva del presidente de la República, por si acaso. Iniciativa exclusiva, sí, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. No mintamos, porque es importante decir la verdad. Y no hay ninguna... Arriba. Porque no hemos sido capaces de crear una sociedad arriba. Solidaria y justa. Arriba, por favor. Ese es el gran tema. Arriba, por eso los jóvenes tienen razón en su demanda. Por eso hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar con ellos, mira, por favor, y a trabajar para construir una educación de calidad. Y cuando decimos una educación de calidad, es una educación de calidad para los más pobres. Porque el sistema económico que hoy día hemos implantado en este país con responsabilidad que nos compartía, claramente es discriminatorio, es excluyente, y eso se refleja en la educación. La educación es el reflejo de la sociedad. Tenemos la educación que tenemos porque tenemos un tipo de sociedad que estamos construyendo. Y por lo tanto el desafío... es seguir esta sala. Todos dicen que están de acuerdo a hacer los cambios, que si van a votar a favor o no, la derecha y la oposición, la reforma constitucional, para establecer que la libertad de enseñanza se regule mediante ley, de tal manera que esa libertad de enseñanza no solo sea mercado, no solo sea empresa, sino que sea educación de calidad, no para los que puedan pagar, sino para todos. Y en ese sentido tenemos abierto un debate y queremos rescatar. Cualquier momento le para el carro a esto. ¿Puedo hablar? Dale. No se puede oír. Si no, se ha retirado, ¿ah? ¿Ah? A ver, es una pregunta hacia los señores parlamentarios de parte de la Asamblea Nacional de Estudiantes. ¿Hasta qué punto y hasta qué punto están dispuestos a trabajar con los estudiantes secundarios? ¿Hasta qué punto se está dispuesto en avanzar concretamente? Porque como lo dijo el ministro, no sacan nada con estar el día de hoy aquí discutiendo mientras los estudiantes, sus colegios y en la calle piden soluciones. No sacan nada con estar el día de aquí, los mismos que han gobernado por años el país, mientras han dado claras respuestas de que no son capaces de avanzar en los temas concretos de educación. No nos fiamos de nadie. Okay. De nadie. Se revisan todas las personas. Absolutamente todas. Como zona centro, escuchándolo a todo lo que me ha hablado, considero de que debemos citar la baja de los colegios entre el viernes y el lunes. Bueno, la pausa. Espérate. Pero calmado, pero déjame terminar. Hacer un comunicado a prensa que pille. Los estudiantes secundarios hacen una pausa para sentarse a trabajar en lo que va a ser la nueva LOCE. Hacen la pausa para descansar, para volver a retomar. Llegó un momento en el que las tomas decayeron demasiado en términos de convocatoria. Habían demasiado pocos estudiantes para cuidar las tomas, para cuidar los liceos. Hubieron gran cantidad de robos y todo eso. Y en el fondo muchos de los compañeros que hasta ese momento estaban con muchas pilas, se vieron un poco pasados a llevar por la contingencia. Y tuvimos que pensar un poco en a ver si es que nos bajábamos. El día de mañana, si no nos responden a los pedidos, nos levantamos todos. Así de fácil. Oye, a lo mejor tu colegio es una realidad, ¿cachai? Pero hay colegio, weón, en serio, el A1840, que ni siquiera puede venir a las asambleas, ¿cachai? Donde se le están lloviendo las salas, donde no tienen que comer, donde los baños están tapados, ¿cachai? Porque los alcantarillados son como las weas. ¿Qué vaya a hacer con esa gente? ¿Tú crees que ya la vaya a tener cuánto más? Va a llegar un momento que por una hueá vital se van a tener que bajar, y esa no es la idea es bajarse fuerte, para seguir fuerte y volver a subirse fuerte. Querámoslo o no, la imagen que nosotros proyectamos como movimiento se ha afirmado por la unidad que hemos demostrado todos nosotros como estudiantes. Por lo tanto, yo creo que se vería mucho más reafirmado al bajarnos todos juntos de las tomas y todos juntos seguir en conversaciones y en la mesa y que... Hay que hacer lo que sea necesario al final. Ya. Se supone que nosotros aceptamos la mesa. Al momento de aceptarla nos bajamos. Ya, pero la condición para aceptar la mesa es que se cambien ciertas personas por otras que sean de real confianza para nosotros, para poder hacer una buena ley. Ya. Y lo otro, que debemos ocupar estrategias inteligentes
para que el Parlamento se sienta obligado a votar a favor de la nueva ley. Eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Es por estos planteamientos que hemos realizado una serie de propuestas como zona, las que son las siguientes. Primero, proponemos la conformación de una comisión de reestructuración conformada por dos integrantes de cada zona, encargada del análisis y la revisión de la orgánica y la estructura de nuestra asamblea, con el fin de que nuestra organización se acople a la dinámica de nuestro movimiento. En la última asamblea antes de bajar las tomas en el Nacional, tuvimos bastantes discusiones internas que se polarizaron y en el fondo se armaron los bloques de la Concertación, la derecha y los sectores de centro, intentando boicotear a la vocería y pidiendo que estas se bajaran y se legitimaran nuevos voceros. Segundo, pedimos el cambio completo de todos los voceros, o en última de las instancias, su ratificación, dada la seguidilla de errores y faltas a las bases de esta asamblea. Aquí nosotros tenemos que tener bien claro, si alguien viene a dividir la cuestión, nosotros estamos conscientes de cómo es, nosotros sabemos, nadie nos puede venir a vender la cuestión, ¿cachai? Aunque se paren y den discurso bonito, aunque griten, aunque digan que han trabajado mucho, ¿cachai? Nosotros a usted lo hacemos por los cabros y que nos salga ahí. Así que si nos quieren dividir, están todos claros, ¿cachai? Nosotros ya sabemos, la cuestión la vamos a hacer por nuestros pingüinos, por nuestros compañeros cabros, y la lucha es por la educación y paso no nos podemos dividir. Porque aquí hay que aclarar otras cosas. A la gente, se sacaba la cresta acá adelante. Yo soy testigo de esa hueá, la justa de juego, muchas hueás por estar acá adelante. Y para que tú la vengas a tener así, esa hueá yo no te la voy a aguantar. A ver, compañero, a ver. Recién dijeron que la actitud de la justa fue pésima. No, compañero, eso es lo que necesitamos frente a la autoridad, que quieren que compañeros, espérame, que quieren que compañeros como el anterior quieren disolver esta hueá, eso es lo que quieren. Aquí hay influencia de partidista, hay compañeros que quieren disolver esta hueá. La gente reacciona así porque se ha sacado la cresta por nosotros, weón. En ese momento en la asamblea se estaba viendo toda la presión del gobierno adentro, por las regiones, a los cabros lo intentaban hacer firmar documentos para que se bajaran de la movilización nacional. Y en Santiago la Concertación por dentro nos tardaba de llevar a la asamblea todos los días, en todo momento. Ahora, lo bueno es que en ese momento la Concertación era un grupo chico, la mayoría de los cabros estaba con la movilización, pero hubo momentos tensos por voceros del gobierno dentro de la asamblea que intentaban quebrar. A ver, momento, por favor, siéntense todos. Hay un compañero que no está respetando las normas de seguridad y a ver qué sacarlo. Por favor, todos los demás siéntense y abran el espacio para que salga. Por favor, todo el resto siéntense y abranle paso. Dejen que salga. Oye, estamos luchando por una educación mejor y demuéstralo entonces, pues, weón. Miren cómo están peleando todos los weones. Weón, esta es una vergüenza, tienen mucha razón. Estamos luchando por una mejor educación, weón. Métanselo en la cabeza. Miren la cagada que tienen, weón. Les pido, por favor, a las personas que no son voceros que se sienten. Por favor. A ver, primero yo les pediría un poco de silencio y que nos escucháramos. Aquí hay muchos compañeros que han hablado y estamos horas y horas hablando y no nos escuchamos. Aquí hay un problema que se cuestiona una vocería. Tratemos de pensar y tratemos de ver todos los factores que existen. Quizás bajar los voceros ahora no es la mejor solución. Quizás ni siquiera ya sea necesario. Trabajemos ahora en el movimiento secundario. Y en vez de quedarnos con esa marca de un movimiento que murió por el peso propio, que seamos un movimiento que se rompa un paso, que aún está expectante, que nos seguimos organizando, pero que dio un término con un acto positivo que llamó a la cultura. No, y al final de la discusión ganamos los sectores de izquierda por tener un mayor nivel de protagonismo al interior del trabajo de la Asamblea. Mira, yo en lo personal creo que las tomas deben estar entregadas de aquí al lunes, ¿cachai? Y nosotros decidimos comunicar la baja al día siguiente. Minutos después del mediodía del viernes 9 de junio. Dos agotados escolares dieron la noticia.
de DECAN tenían al presidente de los profesores y al presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile. Así escoltados, los pingüinos declararon que se terminaban las tomas y paralizaciones que convocaron al país a realizar la reforma de la educación más profunda de su historia contemporánea. Vamos a seguir movilizándonos al interior de las poblaciones, al interior del territorio. Nuestros compañeros van a darle la información a la sociedad de las discusiones internas que se produzcan en torno a nuestra asamblea. Nos bajamos sumamente felices por los logros que hemos tenido como movimiento. Sabemos que son logros históricos, que han sido muy difíciles de obtener. Tengo el honor como ministra de Educación de la presidenta Michelle Bachelet de presentar ante el país el proyecto de ley general de educación que sustituye a la ley orgánica constitucional de educación LOCE. La nueva ley se funda en principios que son centrales y que por primera vez son explícitamente declarados: la calidad. La educación debe propender a que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan de acuerdo a la ley. Y es por eso que en el día de hoy, con la presencia de cada uno de ustedes, presentamos ante el país y enviamos al Parlamento la nueva Ley General de Educación. Muchas gracias. Con el ministerio quedó el tema económico, fue el tema de que hoy día el pase escolar es gratis, la gratuidad de la PSU. Esas fueron las ganancias que nosotros tuvimos como movimiento, porque con respecto a los temas políticos, a los temas de fondo, al tema de la desmunicipalización, al tema principal de que la educación fuera gratuita, no hubo una respuesta. O sea, nosotros hoy día todavía estamos en un sistema nacional, en un sistema político, económico, donde la educación es uno de los principales pilares que sustenta la desigualdad. Por tanto, en general, así como estructuralmente, nosotros no le dimos ningún golpe fuerte al modelo. La movilización incluso sirvió un poco en contra para que ellos pudieran sostener esto. Pero sí, creo que hoy día los estudiantes tienen un análisis más acabado y en términos de fuerza están mucho mejor posicionados que al principio del 2006.